El candidato a alcalde de Guadalajara por el PAN anunció que hasta el día de ayer, cuando se revisaban las actas, se localizaron supuestas irregularidades como la suplantación de funcionarios de casilla por funcionarios del ayuntamiento, así como 28.426 votos anulados al PAN. Hemos analizado el PREP con mucho detenimiento y hemos ya cotejado con las actas disponibles. Lo que hemos estado observando obviamente nos hace que no podamos renunciar ante las evidencias que estamos observando. Hay errores importantes. Antes de presentar formalmente las demandas, esperarán a que concluya el proceso de revisión.